Bueno, semanita... de anuncios económicos. Sí, a ver, que la quieren... A ver, sí, el no, tema... no nos hagamos los boludos, estamos en campaña, sigue estando en campaña y aprovecha un quilombito que armó el señor después de haber perdido las elecciones. Sí, el señor candidato, el ¿no? señor candidato Sergio Tomás Massa, para aprovechar y largar una batería de medidas, una batería de medidas económicas que... A priori se está ganando las puteadas de medio país, o te diría que el 100% del país, porque afecta a todo. Mire, como que no le termina de convencer a la gente muy bien qué es lo que está haciendo este muchacho. Sí, y la verdad que... Es como medio... sí, te vamos a dar un bono, pero este bono de 60 lucas... No, pero no es para todos. No me 60. Sale la palabra. Imprevisto. Sí, una cosa de... Ah, cuando, pero no, cuando no es organizado. ¿Cómo es la palabra? Sí, sí, improvisado. Improvisado, ahí está. Así que bueno, como no estamos muy empapados en temas técnicos... Vamos a llamar a alguien que sepa. Sí. Es por eso que nos vamos a comunicar en este preciso momento con el economista Juan Valerdi. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo Jiménez te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer hablar con ustedes. Gracias. Juan, contanos un poquito, hablamos un poquito de las medidas y de estas beneficios. No sé qué es lo que trata de el dibujar. Bono, el bono, el no bono, que te doy 60 lucas, pero si cobras 400 ya no cobras nada. ¿Qué es esto? ¿No puedes comprar dólar MEP? Sí, sí. ¿Qué es esto? Bueno, ahí estaba escuchando lo que decías vos. Primero, los ministros de Economía en general no los aplaude nadie. A veces los aplaude la mitad y la otra mitad los putea. Y en general los putean todos, digamos. No hay muchos ministros de Economía a los que aplaudan. Es muy difícil que tomes medidas y que tengan, por ejemplo, costo cero. O sea, que vos tomes una medida que le da beneficios a alguien y no haya alguien que lo esté pagando. Eso es, el rol del Estado muchas veces tiene que ver con sacarle a uno para darle a otro, y el del Ministerio de Economía específicamente está ahí. En este caso, ¿me escuchan bien, no? Sí, perfecto. De primera. En este caso, lo que está haciendo post-PASO, y ahí lo que pasó el día después de las PASO, es que el gobierno, pero no solamente este gobierno, sino el Estado, quedó un poquito golpeado porque prácticamente el 50% de la población argentina votó opciones que son o de captura del Estado por multinacionales y grandes monopolios, en el caso de Bullrich, o de desmantelamiento del Estado, que es el caso de Milei. Entonces, después de las PASO está claro que el Estado tiene menos poder que antes. Esté el gobierno que esté, eso está clarísimo, digamos. Con lo cual, si hoy dijeras, bueno, ahora quiero ir al choque y ponerle a los grandes monopolios y oligopolios precios máximos y congelar los precios y demás, antes de las PASO tenía poco poder para hacer eso el gobierno, y hoy tiene menos que antes, con lo cual estamos bastante más jodidos los que no tengamos propiedad de un monopolio, de un gran campo o de una multinacional. Yo no tengo y ustedes me imagino que tampoco, ¿no? No. ¿Cómo acertaste? En verdad mi apellido es Bulgeroni y estoy haciendo este programa de onda. Juan, a ver... Pero, siendo las medidas entonces. Saca las medidas, pero yo lo que doy por descontado es que de acá a octubre a las elecciones va a haber otras medidas. Esto no es su mejor golpe, valga la ironía, digamos. Esto es lo primero que va a alargar, lo más urgente, y obviamente que va a generar resistencia para pagar una suma fija, que obviamente, como vos bien dijiste, no es una suma fija tradicional, sino que se parece más a un bono, y que está a cuenta de las paritarias, porque si no se ha armado quilombo con el sindicalismo, y que en el caso de algunas micro y pyme se lo devuelve el Ministerio de Trabajo, lo que pasa es que tenés que tener los papeles más o menos en regla, pero si no tenés los papeles en regla tenemos toda otra discusión, ¿correcto? Sí, pero qué complicado todo. Es que tienen que salir las pymes a pedir un crédito. Ese es el problema de la relación del Estado con actividades económicas o con personas que tienen una parte en negro, una parte en blanco, una parte en gris. Acordate lo que pasó con el IFE. Cuando largaron el IFE, Alejandro Vanoli desde el ANSES dijo, y más o menos se van a anotar 3 millones y medio de personas. Y se anotaron 11. Claro. Y de los 11 se la tuvieron que dar a 9 y medio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué denota esto? Que el Estado, en general, no este Estado, el Estado de las últimas décadas, no conoce lo que pasa en la calle, lo que realmente pasa en la calle. Y muchas veces el Estado lo conoce, pero se hace el boludo. ¿Por qué? Por ejemplo, si se pusieran a tratar de formalizar a todas las cadenas de distribución y producción de alimentos frescos, como frutas, verduras, o a los de textiles relacionados con la salada y demás, la gente que no tiene un mango no podría comprar ni comida ni textiles, que sí. Lo pagan por ahí la quinta parte de lo que lo pagan en un local de un shopping. ¿Entendés? Entonces sí, el Estado sí. ¿Qué hace ahí? Va y le manda la FIP encima y no, se hace el boludo y deja correr.
Yo no digo que esté mal, ¿eh? Claro, pero no. Son elecciones políticas, ¿entendés? ¿Y en qué va a quedar todo esto? Por ejemplo, te pregunto, ¿no? Estas provincias que ahora Kicillof está analizando cómo no, ayudar, obliga cómo a las ayudar provincias, a los intendentes. Obliga a las provincias a dar un bono, pero imagino que el Estado va a tener que darle una partida extra de guita para cubrir claro, eso. Claro, y aparte, una de las exigencias del FMI es justamente empezar a reducir el déficit público que hay, el gasto público. Y esto es un gasto para claro, el Estado. Pero digo, vamos a si gobernamos con la receta del FMI, entonces llamémoslo a Bullrich o a Milei y que vengan y gobiernen ellos porque dicen que van a hacer las cosas como quiere el FMI, pero más. Está bien. Si, ¿y cómo yo prefiero que se resistan un poquito. Entonces, si se resisten un poquito, lo que va a pasar es que vamos a volver a incumplir con las metas de déficit, con las metas de emisión y demás, pero si hay que hacer un ajuste, yo prefiero que no sea por la gente que labure y que gana menos de 400 lucas. No, eso está perfecto. Creo que el ajuste pase por otro lado. Y segundo, hay provincias que tienen miles de millones de pesos en plazo fijo y dicen, ay, no tengo plata para pagar este bono. Bueno, ¿de dónde viene entonces la resistencia? Incluso de la resistencia de los que son, entre comillas, probablemente del palo, ¿correcto? Sí. El peronismo. La resistencia viene de que yo creo que le están marcando la cancha, igual que en las PASO, a Massa diciéndole, mira, sin nosotros no podés ni gobernar ni a llegar a octubre y ganar. Así que sentate con nosotros, charlemos qué va a pasar a partir del 11 de diciembre si sos presidente. Y si no te sentás, si no charlamos claramente ese futuro, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que parezca que pierdas. Hasta el día que lleguen las elecciones. O sea, esto se llama en jerga una apretada, ¿correcto? Bien. Lo hicieron los intendentes del conurbano cortando boleta para Milei o haciéndose los boludos y no militando, etcétera, etcétera. En este caso es otra de esas negociaciones que puede incluir, como vos bien dijiste, mandame guita, porque no me da. Alguna provincia necesita que le mande guita, otras no. Bien. Te hago otra pregunta. ¿Qué otro tipo de anuncio crees vos, ves vos factibles que pueda llegar a ser el ministro de Economía, a su vez candidato a presidente por parte del oficialismo? En cuanto a lo que es materia económica. No lo sé. No lo sé porque si lo supiera, sería porque pienso que es algo que es posible hacer y que lo tendría que haber hecho antes. Claro. Por ejemplo, ir al choque con las empresas que de alguna manera remarcan excesivamente. Pero eso hoy el Estado no está en condiciones de hacerlo. Bueno, si tiene las leyes, sí tiene las leyes. No necesita ir al Congreso a buscarlas. Tiene el poder de fuego y está un poquito malherido después de las PASO, después de que los medios masivos de comunicación juegan para la disolución del Estado y demás. Podés intentarlo, digamos, pero si te sale mal, en octubre gana Milei y en primera vuelta, y entonces no hay más Estado, se desmantela el Estado. Salvo que Milei mienta y esté diciendo cosas que no va a hacer y en realidad haga algo medio light y el Estado siga y los problemas, digamos, que tenemos hoy sean iguales con un tipo que no tiene capacidad de gestión porque nunca gestionó en un municipio. Claro. Entonces, digamos, ahí vamos a estar en peores problemas. Yo prefiero un tipo jodido que esté administrando el país, pero que por lo menos sabés más o menos cuáles son las cosas jodidas que hizo cuando administró, que uno nuevo que nunca administró nada y no tiene ni la puta idea porque no administró ni un centro de estudiantes. Juan, eso me preocupa. A ver, hay algo que yo no me termina de cerrar. Hace una semana lo teníamos a Massa anunciando con bombos y platillos que el FMI le había dado 7.500 millones de dólares más. Y no sé cuánto más. Y que, bueno, esto era reforzaba el compromiso entre el organismo y la Argentina. Después vemos que saca una medida por la cual infringe con, en teoría, lo que pide el FMI. O sea, que sigue sacando más guita del Estado. Yo no logro entender esa relación de te doy plata, pero esa plata es para pagar deuda, para tirarla a la calle, porque al final pareciera que está haciendo el FMI lo mismo que hizo con Macri. Darle guita para que gane las elecciones y después dejar a todos endeudados para el gobierno que sigue. Bueno, primero, la plata que nos está dando el FMI es para pagar la deuda de Macri. Solo claro, que sí, se obvio. Atrasó ese giro, digamos, porque dos veces incumplimos en las metas que teníamos, entonces estaban pendientes esas revisiones de, bueno, tenías que hacer esto, lo hiciste, perfecto, te mando la guita. Como no nos mandaron la guita, la primera vez pagamos con yuanes, que fue más o menos en junio, sí. Y la segunda vez, hace unas semanas, varias semanas, pagamos con yuanes, con guita de Qatar y con guita de la CAF. Yo igual entonces, no entiendo. Pagamos con dólares, no pagamos con guita de la reserva ni nada, pagamos con todo eso. Igual. Ahora vienen estos 7.500 millones y lo primero que hacemos es devolverle a la CAF, devolverle a Qatar y devolverle a los chinos los yuanes. O sea que no es que nos endeudamos más. El acuerdo que hizo Guzmán el año pasado era todo lo que le debemos a Macri
se lo vamos a pagar al FMI con un préstamo que nos va a dar el FMI. Solo que a Macri había que prometió que le iba a pagar en 3-4 años y nosotros ahora decimos que lo vamos a pagar en 10 años a partir de que terminemos de pagar lo de Macri en estos 3 años. ¿Me explicas algo? A ver, yo no entiendo nada de economía y la única economía que manejo es la de mi casa. Claro, la de tu bolsillo. Pero como la mayoría de las personas. Hay algo que no logro entender y capaz que, viste, el gobierno debe estar esperando a lo mejor que entre guita de una forma más normal, porque yo es como que yo tengo deuda con la tarjeta de crédito y le voy y le pido a uno un crédito, una financiera plata para pagar la tarjeta porque no llegué, y después le tengo que ir a pedir a mi vecino plata para pagar a la financiera porque si no me cortan los dedos, y después le tengo que ir a pedir a un usurero que me dé plata para el vecino, sí, porque si no me corta la pierna. Todos son usureros. Entonces, todos empiezo una bola de pedir plata. Pero espera, pedir te deuda. Voy a dar un ejemplo más claro. A ver. Como si fuera tu casa. Sí. Vos le pediste al banco, le empezaste a pagar en descubierto con la tarjeta de crédito. Claro. O sea, no cubrías toda la tarjeta y pagabas el mínimo. Ese fue Macri que dijo, te lo pago en 3 años. Sí, claro. En 3 años, pagar 45 mil millones de dólares es absolutamente imposible. Claro. Aún si estuviera todo bárbaro. No se puede. No. 15 mil millones por año, no se puede. Entonces, el banco hizo algo que no debería hacer, que es darme un montón de guita sabiendo que yo no lo podía pagar. Bien. Que además infringía normas del propio banco que decían cuánto es el límite, lo que te puede dar, que era 20 mil. Por eso, yo gano. Le iban a dar 57 mil, no le iban a dar 45. Gano 100, parte, gano, no 100 por mes, gano 100 por mes y el banco, en una movida media rara, agarra y me da 100 millones. Claro. Y me dice. Sin revisar. 100 millones, bueno, no. Es una forma de decir, pero me da un montón de guita que yo no puedo devolver. Pero para, si vos tenés un sueldo en relación de dependencia, el banco, el descubierto, lo que te da de la tarjeta de crédito no es hasta un sueldo, te da más, ¿eh? Por eso, no, es una forma de decir, o sea, yo gano 100 pesos sí, y el banco me da un montón de guita que dice, flaco, este tipo, cualquiera que lo ve dice, este tipo no te la puede devolver sí, nunca. Sí, aparte sin revisar tu historial crediticio nada, y demás. Pero porque justamente el problema que tenía el FMI, que en realidad es Estados Unidos, el FMI es una cáscara, digamos, un burócrata que es Estados Unidos, era que lo habían sacado a patadas en el culo en el 2006 y le habían pagado taca y tomátela. Y para Estados Unidos es muy importante estar todos los meses, todos los trimestres, teniendo el dedito ahí, renegociando las condiciones bajo las cuales estás cumpliendo con el FMI. Y más en un mundo en el cual Estados Unidos está pujando pesado con China y Latinoamérica es uno de los lugares donde está pujando fuerte. África la tiene media perdida, Europa quedó en el sándwich de la guerra a propósito, no es casual, y Asia la tiene recontra perdida y Medio Oriente está moviendo. No es casual que ahora salga los BRIC, digamos. Bueno, volvamos al otro. Explícame de vuelta lo de pedir guita para pagar. Le debías de la tarjeta. Sí. Estaba refinanciando la tarjeta y lo que hiciste o lo que hizo Guzmán, a pesar de lo cual yo he sido muy crítico de Guzmán públicamente, lo que hizo es pedirle un préstamo hipotecario y en vez de refinanciar la tarjeta a 3 años, como estaba haciendo Macri, la refinanciaste a 10 años, como si sacaras un hipotecario de largo plazo. Y eso es lo que está. Todos los meses el banco te da guita para pagarle lo que le debía de la tarjeta, pero te dice, che, pero pará, ¿cómo es que no hiciste horas extras? ¿Cómo es que le estás dando a tu hija guita para esto? ¿Cómo es que a tu mujer? Entonces te está revisando todo a nivel de detalle. Claro. Pero no estamos pidiendo préstamos más complicados o más onerosos que los que pidió Macri. Al contrario, con plazos más largos. Ahora, yo pienso que 10 años de todos modos era un chiste. Era un chiste desde el punto de vista de que no podíamos tampoco pagarlo porque además tenemos la deuda con los bonistas privados. ¿Entendés? O sea, son dos cosas que se van juntando. Claro. Entonces dije, si nos dieron el doble de lo que no podían dar, denos el doble de plazo de lo que nos deberían dar. 20 años en vez de 10 años. ¿Algo, bueno, algo de toda esa guita fue a parar algún tipo de inversión que a futuro pueda generar dólares para pagar esta deuda? Porque si no, estamos en un círculo interminable. El Fondo Monetario jamás le presta plata a los países para que se desarrollen. Le presta plata para cubrirle la fuga de capitales de los que fugan capitales en la Argentina, en Brasil o en cualquier lugar del mundo. Para eso está el Fondo Monetario. Es un abrazo financiero de Estados Unidos ligado a los intereses financieros que juegan en la timba de los países que están complicados y donde las tasas de interés que pagan son en 6 meses lo que pagan en 10 años un país desarrollado. Juan, ya para ir cerrando, ¿cómo va a ser esta relación de acá a las elecciones, por lo menos hasta octubre? ¿Cómo lo ves? Antes de las PASO y por mucho tiempo dije, muchachos, prepárense porque hasta que lleguemos a las PASO vamos a ir creciendo en una guerra económica. Y ahora, obviamente, después de lo que pasó en los pasos de acá hasta octubre, la guerra económica, lejos de aflojar, va a intensificarse. Así que no esperen tranquilidad, no esperen que el dólar se calme, no esperen que los precios se calmen. Todo eso
va a estar movido por cuestiones políticas, como siempre es la economía. La economía es más política que técnica. No es un ingeniero químico el que hace economía. Mm. La economía es social y es política. Y el poder es lo que muchos economistas hacen los boludos y se corren cuando hablan de la economía. Y eso es lo que mueve la economía, ¿no? Juan, te despido. Y antes de despedirte, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a cada economista que pasa por acá. Acá ya tiró una punta que no... Tengo 500 lucas... ¿Qué hago? ¿Compro dólares? Ojalá tuviera. ¿Qué hago? Tengo el canuto. ¿Qué hago? ¿Compro dólares o lo pongo en plazo fijo? Un tipo que no entiende nada de nada. O sea, tiene esas dos opciones, nada más le da la cabeza. ¿Dólares o plazo fijo? Lo que pasa es que esa respuesta depende de lo que quieras vos para el futuro. Si no, vos, a largo plazo, futuro, largo plazo. No la quiero. La voy a tener seis meses. Acciones de empresas argentinas. Si pensás que la Argentina se va a disolver, la van a repartir en pedazos entre Chile, Inglaterra, los brasileños y los paraguayos, entonces compra dólares y llévatelos a algún lado y andate bien a otro lado. Si pensás que la Argentina se va a acomodar, de la mano del que sea, yo no dije de cuál, y va a ser un país viable económica, social y políticamente, compra acciones de empresas argentinas porque están regaladas. Acciones, ni por lo ejemplo, dudes. YPF, pero por ejemplo. El mundo de la macroeconomía, de las finanzas y las inversiones tiene que ver con apuestas. Y para apostar tenés que pensar el escenario futuro que más probablemente pensás que va a ocurrir. Siempre pensando en el largo plazo. Si pensás en los próximos seis meses, un año, ahí yo te diría que es poco probable que la Argentina se acomode. Se acomode, quiero decir, como para que todo funcione mucho mejor, no un poquito. Tengo una pregunta tonta, inocente y demás. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros, dos ciudadanos de a pie, compramos una acción de una empresa argentina? A grandes rasgos, YPF, por ejemplo. Entrás en cualquiera de las plataformas confiables y oficiales que hay para compra-venta de cosas por internet, y tus acciones en uno de esos lugares confiables, no uno trucho relacionado con criptomonedas y demás, no van a estar en ese lugar, sino que van a estar en algo que está relacionado entre el Estado y los privados, que es la caja de valores. Bien. Y en la caja de valores te van a mandar un mail, te van a decir, acá en la caja de valores, que es como un lugar confiable y regulado por el Estado, están tus acciones de tal cosa. Y cada vez que hay un movimiento te va a avisar, che, fuiste vos, ¿no? Porque acá hay un movimiento. Achicó, creció, tanto para las acciones como para los bonos. Lo movés, es una boludez, lo instalás en el celular. Claro que yo no voy a hacer publicidad ninguna, pero hay poquitas, digamos, 3 o 4 habrá máximo de eso, pero es una pavada hacerlo. No a través del home banking. A través del home banking vas a tener que mandar plata de tu banco a tu cuenta de ese lugar, y en tu cuenta de ese lugar vas a apretar un botón y vas a decir, quiero comprar tal acción o tal bono o lo que sea, y la caja de valores va a decir, ya tengo tus acciones, ya tengo tus bonos. Es bastante transparente, siempre y cuando vayas por los canales formales y los canales que están autorizados. Porque si vas por el mundo cripto, podés caer en un Ponzi y fuiste. Ahí tu plata va a ser desaparecida. Gracias. Juan, un abrazo muy grande y gracias por todo. Por favor, un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Señores, era Juan Valerdi, economista. Nos dio un pantallazo de... ¿Qué acción comprarías? YPF. Yo en Zapallo. Como Homero. Homero. Con zapallo para Halloween. Compraría YPF. Tenés varias. Bueno, lo de Vaca Muerta. Compraría YPF por eso. Por lo de Vaca Muerta, por el gas, por el litio. Compraría YPF. YPF no explota el litio. Sí. YPF litio. Están explotando litio. YPFL. Uh-huh. Compraría. Sí. Mañana voy a comprar. Tengo 2 millones de pesos al pedo dando vuelta en el cajón de casa. ¿Por qué? ¿En el departamento? Sí, lo guardé. En billete de 10. En billete de 2 pesos que me quedaron de cuando jugaba con Julian Weich. ¿No vamos con un temita? Sí, no lo tengo fresco. Batata. Fresco y batata. Bueno, ¿qué es? Que nos sorprenda. A ver. Usted sabrá. Le sorprenda, señor. Ahí está.